Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Red Food. Hoy viernes 7 de enero les saluda Edgar Zamora y arranque el primer tiempo de Red Food. Traemos un invitado especial la tarde de hoy para comentar acerca de la Liga Master y le doy la bienvenida a mi estimado Holmes Aguilar, que nos visita nuevamente en la casa, aquí Casa 36 TV, es la casa de la Liga Master. Bienvenido. Gracias, Edgar, y gracias también a toda la casa Canal 36 que se ha convertido en una casa para la Liga Premier Master de Nicaragua. Y quiero iniciar este año deseándole a todo este equipo de camarógrafos y a técnicos que trabajan aquí conjuntamente con ustedes en Reggae Fútbol, uno de los programas de jóvenes del fútbol más apetecido en, sí. y muy visto, Canal 36, desearle un año 2022 con grandes éxitos, con grandes bendiciones y con mucha salud, que es principal. Con la salud pues uno va adelante y luchando. Y bienvenido a este 2022 y gracias por esta invitación, Edgar. Así que la Liga Premier Master, nos declaramos prácticamente toda la liga entera, todos los jugadores enteros, aficionados de Canal 36 Casa Visión. Así es, la Liga Master ha dado toda la información con respecto a su liga acá en Canal 36. Y hoy viene a comentar sobre el desarrollo de la Liga Master. Ya está en su segunda etapa, ya han habido sorpresas, equipos eliminados. Coméntenos cómo se está desarrollando y cómo está la tabla de posiciones en este apasionante torneo de la Liga Master. El último torneo que tuvimos fue en Jinotega en el mes de noviembre y definitivamente fue una gran sorpresa porque varios de los equipos que pensábamos que iban a entrar a la liga hexagonal, a la final por el campeonato nacional, quedamos eliminados. Digo quedamos eliminados porque soy miembro de los equipos eliminados como son los Diablos Rojos de la América. Y una gran sorpresa también que fue eliminado el equipo de Estelí en el último partido, igual también los hermanos Molina y el Juventus. Fue algo tremendo porque si observamos el comportamiento de toda la liga, ha sido cerrada, no hay nada para nada. Todos los equipos tuvimos partidos muy cerrados, 2-1, 3-2, 4-3, 1-0, 0-0. Pero en el último partido, estando nosotros clasificando ya las llaves de los 6 equipos primeros que tienen que clasificar para la final, quedamos eliminados los 4 equipos que además fueron por puntajes muy, muy cercanos a los primeros lugares que sí pasaron al hexagonal. Los equipos clasificados son, en primer lugar, el equipo Silotepel. Con 21 puntos de Jinotepel, el equipo de Matagalpa con 20 puntos, y los indígenas de Matagalpa, la 14 de septiembre con 20 puntos. Si te das cuenta, estos 3 equipos quedaron prácticamente pegados ahí. Y por averaje de goles fue que Matagalpa queda encima del 14 de septiembre. Los otros 3 equipos en hexagonal son el equipo de Chinandega con 15 puntos, el equipo de Masaya con 15 puntos y el Jinotega con 15 puntos. O sea, como vos mirás, todos los equipos están cerrados. Y aún así todavía Chinandega tiene un partido contra Masaya donde van a definir las llaves de los que se van a cruzar en la hexagonal. Por lo tanto, Masaya y Chinandega con ese partido que tienen podrán moverse más que solo a un punto o 2 puntos. Y lo que se va a definir aquí es quién contra quién. La única llave que ya está definida y que eso sí ya no se mueve con cualquier resultado que haya en el partido de Chinandega, la llave del Jinotepel contra Jinotega. Así que va a haber un gran encuentro entre el norte con el sur y especialmente un equipo de Carazo, un representativo grande como el Jinotepel, que clasificó en primer lugar contra el equipo de Jinotega, que ha sido la sorpresa del campeonato. Y Holmes, te preguntaba antes de entrar al aire, si existe en esta liga un claro favorito. Date una idea, que solo con las estadísticas que te estoy diciendo se demuestra que no hay ningún claro favorito. Esto significa que esperamos una hexagonal de temperaturas altísimas, y más que vamos a entrar en la época de verano. O sea, estamos hablando que no hay ningún favorito. Los partidos de hexagonales entre los 6 equipos van a ser de ida y vuelta. Así lo decidieron los equipos. Quieren abrir los 3 primeros lugares, abren en casa ajena, o sea, como visitante, y cierran en su casa como home club. Pero lo interesante de todo esto también es que los otros 4 equipos, como es el América, que además el América quedó con 12 puntos, el hermano Molina con 12 puntos, el Real Estelí con 12 puntos, y el Juventus apenas con 9 puntos, pero sí muy cercano también a estar entre el pleito que teníamos. Y 4 equipos muy interesantes que pudieron haber fácilmente. Mira, 4 equipos que históricamente han sido fútbol en el fútbol, equipos sonados y todo, más sin embargo, ya te digo, esta liga ha sido tan acatana, no hay nada para nada, y felicidades a los que clasificaron y también felicidades a los que no clasificamos porque vamos a una liguilla
de cuarto vamos a una liguilla de todos contra todos los cuartos lugares para sacar un campeón de liguilla y luego también el campeón nacional se enfrentará al campeón de liguilla para tener un campeón de copa, pero un campeón de copa nacional, no un campeón nacional. El campeón nacional sale y el primer campeón nacional va a salir del hexagonal. De tal manera que el Hermanos Molina, el Real Estelí, el América y el Juventus van a entrar a una liguilla de todos contra todos para sacar a un campeón también. Las finales van a ser en el Real Estelí, ¿oíste? En el Estadio Independencia del Real Estelí. Y se van a jugar todas las etapas de hexagonales y las etapas de la liguilla en los estadios como es el Estadio Independencia, el Estadio Carlos Fonseca Amador y el Estadio Mati Chávez de Masaya y en el Instituto Nicaragüense de Deportes. Así que cuatro sedes muy interesantes porque estamos buscando lo mejor para lo mejor. Exacto. O sea, nosotros decimos lo mejor para lo mejor porque el tipo de fútbol y la técnica de fútbol que tienen todos los equipos no es un fútbol de correr, de chocar, es un fútbol de técnica, de toque, de balón. Así es. Y estos campos nos garantizan todo ese elemento fundamental, Edgar, donde se demuestra de dónde viene esta gente y de qué manera fue hecha los 10 equipos que estamos en esta liga, que es una liga que ha sido ahorita sonada y sensacionalmente te lo digo. Por eso hoy te traje de regalo la camisa de la Selección Nacional. Así es. Muy bonita, ya. Por cierto, muy bonita la gran La camisa acá, de la Selección Nacional, la que históricamente, Edgar, te voy a contar, desde 1967, esta fue el diseño del uniforme de la Selección de Nicaragua, hasta 1994 todavía. Luego después comenzaron a salir un montón de diseños variado. Sin embargo, pues no pudimos mantener la tradición del uniforme como lo hace Argentina, a como lo hace Brasil, a como lo hace Italia, a donde hace Alemania, porque son equipos de fútbol de tradición. Y ni quiera Dios que le cambie el uniforme a Brasil. Sí, la tradición pesa demasiado. O sea, eso pesa mucho. Vos cuando vestís a Brasil de azul, los brasileños no les parece, no les gusta. Cuando vos vestís a Argentina de azul total, que también, a pesar de que con ese color azul le ganaron a Inglaterra en el 86, cuando Maradona hizo los dos goles famosos. Pero la gente cuando mira a Argentina con un uniforme diferente, la gente no le gusta. Nosotros hemos recogido la historia y la tradición de este uniforme a raya, que ha sido el uniforme histórico de la época en que nosotros también anduvimos en selecciones y en la época que nosotros tuvimos grandes campeonatos nacionales de grandes, llenos de estadios, grandísimos, y defendiendo en centroamericanos y centroamericanos del Caribe el nombre de Nicaragua, que hicieron muy buenos papeles, te cuento. Claro. Hubieron medallas de plata en Guatemala, perdón, en El Salvador, otra medalla de bronce en El Salvador, en Guatemala, y otra medalla de bronce que en 1986, con un uniforme igualito como esto, se ganó en Guatemala en la época del gran Jan Fulop, que fue un director técnico que vino checoslovaco a Nicaragua y que dio un cambio total al fútbol nacional. Hizo una revolución. Holmes, ¿para cuándo tienes pensado iniciar esta hexagonal? Y también tienes estadística de todo lo que ha hecho de estas jornadas, de lo que hay de la Liga Master. Sí, nosotros pensamos arrancar la hexagonal la primera semana de febrero, donde ya los equipos van a estar definidas las llaves. ¿Por qué? Porque hay un partido todavía pendiente entre el Chinandega con Masaya, que se va a jugar el próximo 16 de enero en el Estadio Mati Chávez, que ya está todo arreglado. Si ustedes ven las estadísticas en la hoja, nosotros podemos decirle, qué barbaridad, cómo quedaron los equipos en la alineación de distancia en puntos. Así es. Y esto pues se demuestra que verdaderamente fue un campeonato bien luchado. Ahí pueden observar los puntajes 21, de los tres 20, primeros 20, lugares. 15, la gran diferencia que hay. Es increíble, la verdad. ¿Cómo fue competitivo todo este torneo? ¿Y sabes de qué se valió esto competitivo? Que todos los equipos definimos la técnica de que en las bases de competencia cerramos puertas de que todos los jugadores tenían que ser de la época de los 80, mayores de 50 años, y solo permitimos tres menores nacidos entre 1974, 73 y 72. Ahí fue donde fuimos acomodando toda la liga y nos dimos cuenta que verdaderamente ese era el mecanismo de control para que no existieran equipos sobresalientes que metieran goleadas en cantidades. Sí, y no solo eso, que todos los jugadores que estamos en esta liga fuimos jugadores militantes de primera división a los equipos que estamos jugando. Eso fue parte de la ciencia. Y si vos mirás el partido que vamos a tener el próximo domingo, te voy a leer los nombres dime, de claro. todos los integrantes de la Selección Nacional justamente que son reconocidos. Que la selección iba a tener un partido
contra un rival importante también de Diriamba. Un rival importante de tu tierra, así ¿viste? Es. De tu pueblo y del pueblo de mi mamá también y así del pueblo es. Donde yo también miré por primera vez rodar un balón. Yo después del terremoto, cuando el terremoto, mi mamá nos regresó nuevamente a Diriamba y ahí pues con mis tíos y todo eso, vi por primera vez el fútbol en Diriamba y mis tíos nos llevaban al Estadio Santa Cecilia y al Estadio de La Salle a ver jugar a Santa Cecilia con el Dinajén, al Flor un de clásico. Cana, y entonces eso fue prácticamente la primera vez que yo miré, el terremoto nos llevó a Diriamba de regreso. Toda mi familia es diriambina, mi mamá es diriambina, mis abuelos son diriambinos. Somos familia Flores de los Conejos, ¿viste? Sí. De Gran Salvador Flores, que es el que bailaba el torohuaco. Ese era mi tío, era el hermano de mi mamá. Mi tía Pina, que vivía, ¿verdad? De donde los cruces, saliendo para Diriamba, viniendo para Managua, a mano derecha. Mi tía Pina Flores, mi tío Pedrito Flores, todos los Flores. Y por otro lado, los apellidos Romero y apellido también Noguera, que era mi abuelo Juan Noguera, que en paz descanse también, a quien lo conocí en Costa Rica. Y todos, futbolistas, pero claro diriambinos y caciques diriangén. Con el gran dolor que yo fui a parar a América y que siempre teníamos una grande batalla con el diriangén. Sí, pero mira qué interesante, dime. Edgar. Óscar Ortiz, grande de los porteros de los años 80 del Juventus, selección nacional, ahorita con la Liga Master. José Ramón Valenzuela, uno de los mejores porteros de Jinotega, que no pudo cuajar en Estelí porque tuvo problemas, pero sí, Ramón, a quien lo conocemos como el Son Popo, un porterazo, ¿viste? El otro portero, que es vecino tuyo de San Marcos, Carlos José Portillo, reconocido también porque fue selección nacional y en San Marcos uno de los mejores porteros que ha tenido San Marcos. En la defensa, José Mariano Ríos, defensor del Juventus, puro Juventus Muro, Arle Arao de Matagalpa, del equipo de Matagalpa que jugó en primera división en los años 80 y también a mediados de los 90. Ricardo Javier Fernández. Vos, cuando llegas a decir Ricardo Javier Fernández, Chambacú, es hombre. Para nosotros un honor que a sus 71 años, juega con nosotros y además es el capitán de la selección nacional. Ricardo Chambacú Fernández y fundador del equipo Sinotepel, jugador de Santa Cecilia y jugador de los caciques del Diriangén. Joaquín Ortiz, ¿quién no conoce a Quincho en Jinotepe? Quincho, salude. Juan María Acevedo, jugador del Diriangén, jugador de los hermanos Molina y también jugó con el Sinotepel y ahora anda vistiendo la camisa del Sinotepel. Juan María es un defensor de primera, es el líbero del equipo. Adelante está Eitel González, uno de los mejores defensas que ha parido, digo yo, Masaya. Y mira qué interesante. Insignia, además. Igual que Montenegro, Gustavo Montenegro, que además es modellista Montenegro, pero Eitel González es una insignia de Masaya. Harold Mantilla, de Matagalpa, defensa lateral, buenísimo, y jugó también en primera división con el Matagalpa en los años 90. Leandro Martínez Siles, de Jinotega, que ha jugado fútbol en segunda división con el Jinotega. Otto René Blandón, que es el ruso, le decimos el ruso porque es una persona que es incansable, pero no solamente eso, el ímpetu que le impone a sus 56 años de edad es increíble. La intensidad. Gassi Jerez, el famoso Gassi Jerez, selección nacional del equipo de Chinandega, pero él es de San Marcos. Ahora es militando con Chinandega con y que Gassi está prácticamente en el equipo que le corresponde porque él quiere estar con el equipo Chinandega. Donald López, que es un volante rápido de Matagalpa. Giovanni Valerio Hernández, fundador del Guarte Ferretti y jugador de primera división y campeón con el Guarte Ferretti. Douglas Nelson Urbina Morales, el pibe. Que dirigía al América José Dolores Estrada. Al José Dolores Estrada de la América, que era de la Carretera Norte, no en los Diablos Rojos de la América. Otro América. No enredemos la cabeza. Douglas también está ahí, es del equipo de la 14 de septiembre. José Jesús Lara, que cariñosamente le decimos chuletita, un volante de defensor grandísimo del Juventus. Humberto René Ochoa, también del Juventus. Nuestro amigo Ernesto Octavio Moreira, Tito, de los primeros campeones en el 1991 con el Real Estelí, ¿oíste? Johnny Molina Arce, si vos decís Johnny Molina Arce, nadie lo conoce. Pregunta por Marino en Estelí y todo el mundo te dice, allá está Marino. ¿Sabe quién es? Ya todo el mundo sabe, también campeón nacional en el 91 con Otoniel Oliva. Y tenemos también a Silvio Antonio Bonilla. Cuando vos decís Silvio Antonio Bonilla, ¿quién es ese? Pero vos decís, el Chivito Cortés. Opa. Todo el mundo sabe que es el Chivito Cortés y que está militando con el Estelí, fue campeón con el Estelí y también fue campeón con el Juventus en primera división. Aldo José Lindo, fundador de la Franja Roja del Chinandega, chinandegano 100% y que está ahí. Julio Flores,
Estamos hablando de Julito Flores, histórico, 67 años. 67 años, sigue Julito dando, Flores, ¿verdad? Y sigue dando, y vos te vas a sorprender, el físico de Julito dice que no se llama Julito Flores, dice que ahora se llama Julitro Fros. Julito Fros, bueno, aquí tenemos un compañero que se llama Carlos, le decimos Carlitro. No Carlitro, sé, entonces, algo parecido, ahora decirle primo, Carlitro, Carlitro. Carlitro, vamos a decirle un primo, creo que es un primo. Y si por es ahí. Flores también, Fros. Fros también. Fros. Ok, Marvin Martínez. Qué interesante. Jinotegano 100% de los mejores atletas que ha tenido Jinotega. Carlos Alberto Castillo, el gran Carlito, el Jinotegano, le decían en el Real Estelí, capitán del Estelí, goleador del Estelí en referencia. Los años 90, una referencia, 57 años. Romel Omar Portillo, Romel, de los Portillos de Diriamba, para que sepa, sí, el hermano Sergio Portillo, sí, del portero del Diriangén. Jorge Alberto Enrique, diriambino también 100%, que a quien le decimos el frentón. Mas, sin embargo, es un armador de primera. Calidad. Aquí en la selección, de juego. En la selección le encajamos el 20 pulmones. El hombre corre. Y a su edad de 50 años, bro, es un armador perfecto. Ronald Rocha, a los 53 años, Ronald Rocha es el mejor delantero ahorita de la liga y uno de los mejores goleadores de la liga. Y milita con el equipo de Masaya. José Antonio Narváez, el famoso Chibolón, selección nacional y también de la Franja Roja de Chinandega. Cumber Martínez, que es Gutenberg. Martínez, que también es uno de los mejores atletas de Jinotega, pero juega con el equipo del Juventus. Dentro del director técnico está Fausto Ramón, que es el director técnico del Jinotepel, Fausto Ramón Borges. Está Rodolfito de Jesús García, Fito, cariñosamente le decimos Fito, un muchacho de 38 años, sí, pero anda dirigiendo a un equipo máster. O sea, que Fito, yo digo que Fito anda aprendiendo con nosotros más bien, pero es una persona súper llevada con nosotros y hace un buen guantú con el director técnico. Y un histórico de Nicaragua, Wenceslao Molina, Wenceslao, miembro del cuerpo técnico junto con Andrés Gauna, que es de los más famosos jugadores de fútbol de Masaya. Y la directiva que también está al frente de la selección, mi persona, Olme Aguilar, Harry Bonilla, y también Jerry Miranda. Como ves, hermano, tenemos una selección solo jugadores arriba de 50 años. Tenemos 4 jugadores que sobrepasan los 60 años, pero es una selección noble que defiende esta camiseta con alma, vida y corazón. Una selección muy bastante equilibrada, miro yo, con bastantes jugadores referentes del fútbol nicaragüense y con futbolistas que la verdad han hecho y carrera en lo que es el fútbol de primera división de Nicaragua. Asustate. Me acaba de caer la lista de la selección de tu patria. ¿Sabes por qué digo tu patria? Cada vez que voy a Diriamba, me dice, la capital de América. Y yo me alegro también porque es la capital de América. Y es una, Diriamba es lindo. Sí, sí. Nosotros cuando vivimos ahí, no solamente eso, todos los años viajábamos a Diriamba con mi mamá por las celebraciones de San Sebastián que ya vienen ahorita en estos días. Diriamba va a estar alegrísimo. Además, la cultura en Diriamba de familia es que te reciben con los brazos abiertos y te acordás del santito. Yo no sé por qué, pero yo todavía iba a ir a media mi tía, le digo a ese santito. Sí, o sea, hay una costumbre, es una que tradición tiene, que de educación, mantiene, de respeto, de santito, tía, que santito, tío. Se ha perdido. Se ha perdido en lo que las generaciones que vienen. Pero yo llego todavía a Diriamba y saludo con santito a mis tíos, porque es una educación. Mirá quiénes vienen por Diriamba, que es la selección con la que vamos a jugar ahorita en Masaya a las 10 de la mañana. Así en es, el estadio fecha. Mati Chávez, el día domingo, a las 10 de la mañana, antes va a haber una actividad protocolaria. Y mira lo que nos envía Diriamba, la Liga Papi Fútbol nos envía como director técnico a Fran Cárdenas. Luego vienen los jugadores William Rocha, Donald Caballero, Michel Cruz, Bismar Salvaje, Enrique Chinche. Oye, nos mandaron el nombre y el molapodo. Leonardo, Miguel Rocha, Marcos Román, Marquito Román de Jinotepe. Gran defensor, Román, Antonio, Nardo, nuestro amigo Rivelino, oye, tienen Rivelino, sí, en Diriamba, bro, el Rivelino, Yelvin es uno de los mejores volantes que hay en la liga de nosotros, pero ahorita no está en la selección, va a jugar con la selección de Diriamba. Saludos, Yelvin, excelente, hermano. Manolo El Gato, Ever Carballo, Enrique Carballo, Quique, selección Carballo nacional, Quique, y además de eso es el presidente de los hermanos Molina en la liga de nosotros. El gran Quique Carballo, Ernesto Hernández, el profesor Moisés Blanco. Opa. Mira, Moisés es el único menor que aceptamos nosotros que juegue el domingo. Dice el Moisés que tiene 35 años. Yo no sé si lo conocen, pero Moisés Blanco, así nos dice a nosotros que tiene 35 años. El gran Moisés Blanco, Jairo Velázquez,
que es un gran amigo también y que es el dueño del equipo Diriangén Papi, sí, que es el que tienen en la liga. Está también Sergio Portillo, Luis Enrique Gutiérrez, Luis Lainez, Luis Vega, el Chelito Vega. Vega, ese sí. Chelito corre, pues corre, sí, corre. Ese. Tiene como, como 60 años el Chelito, pero sigue corriendo igual como que tenía 14 años. Oye, te saludo, Chelito, a vos y a Noel Vega también, que es un gran amigo que tiene un programa y tiene toda una página Facebook deportiva, el gran Noel, también hasta Costa Rica. Noel, un saludo. También tenemos a Juan Espinosa Tonino, Carlos Celedón, Carlos El Garrobo. Oye, qué interesante. Si yo le digo el apellido de Carlos, nadie lo conoce, pero se dice Carlos El Garrobo. Opa, todo el mundo ya, lo conoce en Diriamba. Byron Medrano, Antonio Román y Pedro Gómez Chimilán. Ya, estos son los 30 jugadores seleccionados a la Liga Papi de Diriamba que nos vamos a encontrar el día domingo en el Estadio Mati Chávez de Masaya a las 10 de la mañana. Están invitados. Y ustedes también, especialmente sí, claro. Canal 36, para que vayan a ver lo que verdaderamente es jugar fútbol. Así es, hombre. Muchas gracias por habernos acompañado. Quiero que hagas la invitación a la cámara para todas las personas que están viendo este programa, para que puedan asistir a este partido y para que también puedan seguir a la Liga Mati en las redes sociales. Quiero agradecer al alcalde de Masaya y también especialmente al director de deporte de Masaya, quien va a hacer también el saque de honor, al equipo de Masaya, a Ortega y a Pelé González. Y también quiero agradecer a toda esa administración del estadio de Mati Chávez que nos permitió que va a ser el partido este domingo. Invito a toda la fanaticada de Masaya, a toda la fanaticada de Diriangén, también de la Liga Papi Fútbol de Diriamba, que lleguen a ver este partido, que lleven a gozar, porque es un partido de familia, de amistad, de intercambio, de amor, de compañerismo, de amor a Dios, de amor a la familia. Esos son los principios de nuestra liga. Sí, claro. Así que invito a la fanaticada de Diriambina, de Jinotepe, de San Marcos, de toda la zona de Masaya y Managua, a que suban a las 10 de la mañana el día domingo 9 de enero al Estadio Mati Chávez para ver este gran encuentro entre la Selección Nacional Máster de Nicaragua y la Selección de la Liga Papi Fútbol de Diriamba. Gracias, Edgar Zamora, gracias a todos los camarógrafos y a toda la gente del equipo técnico del Canal 36. Canal 36, la casa de la Liga Máster de Nicaragua. Así es, vamos a ir a una pausa, pero al regresar quiero que te quedes acá conmigo porque vamos a comentar sobre un jugador que tiene una clase y una elegancia, pero conozcamos quién es después de esta pausa.